No, ¿y cuál vía buena de dónde? Vea todo el trancón, vea todo No, es horrible, esto es lo peor. De verdad, y los peajes más caros de Colombia. Esta es la vía más cara de Colombia, la más mala de todas. Bueno, amigos, hace apenas 4 días, el 7 de julio del presente año, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el presidente Iván Duque, alias el Ñeñe Duque, inauguraron la vía Chirajara Fundadores. El tramo inaugurado incluye 22,6 kilómetros de segunda calzada, 6 túneles, 20 puentes vehiculares y 7 puentes peatonales, en la que se invirtieron 3,21 billones de pesos, 100% capital privado mediante el sistema Alianza Pública Privada, que se extenderá hasta el año 2035 y que pagaremos nosotros con los peajes. Invierten nuestro dinero público para que Luis Carlos Sarmiento Angulo se beneficie económicamente con los peajes. Pero a pesar de estas millonarias inversiones, se siguen presentando problemas en la vía al llano: caída de árboles, desprendimiento de materiales y desbordamiento de quebradas siguen causando el cierre del tráfico vehicular en una de las vías más importantes del país. Veamos, amigos, lo que está sucediendo en la vía al llano. Sí, señor, les contábamos entonces que desde la medianoche de este domingo, se presentaron cierres de tráfico vehicular en la vía Bogotá-Villavicencio. Estamos hablando específicamente en el sector entre los peajes de Naranjal y Pipiral por las afectaciones que se registraron en esta calzada debido a caída de árboles, desprendimiento de material y desbordamiento de quebradas en varios sectores. Estamos hablando específicamente, Juan Pablo, de los kilómetros 53, el kilómetro 55, el kilómetro 57, el kilómetro 64, el 66, donde en la mayoría de las veces pues pasa esto. Incluso esto ya está considerado como puntos críticos en la vía Bogotá-Villavicencio, pero la gente se sigue preguntando por qué se vuelven a repetir estos sucesos, qué pasa, por qué no arreglan, qué es lo que hace que cada ratico estemos dando esta noticia de un nuevo cierre en la vía Bogotá-Villavicencio. Les contaba hace un momento que aproximadamente al mediodía ya se habilitó la carretera, pero de todas formas pueden presentarse restricciones porque todavía el clima está afectando esta importante vía.